antes de la Wrestling Machine. Vamos a recibir a este hombre que se está transformando en la sensación del torneo. Viene de ganarle a McFloy casi sin mosquearse. Estoy hablando del hombre de Canadá, del jugador de hockey sobre hielo, del que es duro como el hielo. Ya tiene carteles a su favor. Está todo listo para recibir al inmenso Koruta Jones. Koruta Jones. La mole, ahí está Koruta Jones, la gente lo aplaude, la gente está azorada observando el físico que tiene. Ahí está Koruta, se enfrenta al cinturón y al diamante Orozco. Quiere hacer todo igual que la masa, señor, quiere provocar a la masa. Ahí está Koruta Jones, ahí avanza el exjugador de hockey. Koruta Jones, nacido en Quebec. 2 metros 2 de altura, 140 kilogramos, el ataque favorito, el Aspen. Imponente Koruta Jones, duro como el hielo, el jugador de hockey sobre hielo canadiense oriundo de Quebec. Está en el ring, ya el ring se me mueve cuando entra Koruta. Vamos a recibirlo. Seguramente le va a proponer una lucha ágil, rápida, habilidosa, porque esa es su manera. Estamos hablando del que fue criado por una manada de pumas salvajes, del que no se sabe dónde nació, que fue extraviado en la selva amazónica. Señoras y señores, viene de perder en la Wrestling Machine y es momento de recibir al hombre gato felino. Esa velocidad, ahí está el atleta del cuadrilátero, ahí está Felino, dos estilos distintos, dos estilos diferentes, arriba del ring de 100% lucha. Nadie sabe dónde nació Felino, mide 1,92 m, pesa 92 kilogramos y en ataque favorito, la distracción con Mortal Attack. Centro del cuadrilátero, Vince Antonioni llama a los luchadores. Vamos, señor, comience la lucha ahora. Necesita los puntos, Felino. Necesita los puntos el hombre gato para meterse bien arriba en los playoffs. Enérgico el juecito lo americano. Cuidado, le tira de los tiradores, le hace doler. Vamos, 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 Koruta Jones ya está tercero. Un empellón y con toda esa potencia no puede hacer nada el hombre gato. Va a trabajar Felino psicológicamente sobre Koruta. Firme como una montaña el canadiense. Se transforma en un reboto y tiro al blanco. Lo está buscando. Ahí está, castiga rápidamente. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Y ahí lo tiene. Lo lleva hacia un rincón. Y otra vez saca rápidamente sus trompadas. Está cortando el juez. Está cortando el juez, pero lo saca para que no toque cuerda, ni pida ese momento de aire que todo luchador necesita. Durísimo, abajo, el coxis pareció rebotar con las tablas del ring. Maneja, Yolda, pelea y pelea con el público. Salto de Felino, habitualmente tira a un rival con esa fuerza, sin embargo, a Koruta ni lo mueve. Otra patada voladora más y resiste. Resiste el canadiense, que ya está tercero, decíamos, y está buscando ahora estrangular al gato en el rincón. Ahí trabaja abajo con ganchos. Busca destrucción de vaso y vesícula. Jones, imponente el canadiense. Trabaja sobre los alvéolos pulmonares. Lo levanta ahora del cuello, lo arroja como si Felino fuera un gatito. Ahí está ahora, otra vez más, lo tira y gira hacia atrás. Lo está pisando, le pisa la espalda, domina la lucha Koruta Jones, mira de cerca a Antonioni. Vamos, 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 Felino, fuerza y cuenta. Vamos, 2, 3, 4, 5, 6, levántese Felino, 7, 8, 9. No se puede levantar. Vamos, ¿qué pasa, Antonioni? ¿Qué pasa, Antonioni? Quedó el gato, no se pudo levantar el gato. Victoria de Koruta. Victoria de Koruta Jones. Arriba el brazo de Koruta. Les dije, va en la destrucción del alvéolo pulmonar. Trabajó en cantidad por ese sistema respiratorio.
ahogado felino como pocas veces se lo vio en la lona. Destrucción de Boruta Jones. Centro del cuadrilátero entonces, Leo. Para seguir con todo esto, estamos atónitos y azorados por todo lo que está sucediendo arriba del rey. Ahí se va Boruta, apurado. Salió a destruir como nunca. Fue una máquina de combate el gigante canadiense. Montero. Muy bien, acá estoy.